Castillo, ha sido dos veces campeón de la Liga del Cuartemuro. Arturo Tapia, que el año que dejamos esto estaba en una extraordinaria forma. Y David Ramírez el Peque, pues, que con 46 tacos, 46 años, pues sigue estando, pues, en el candelero siempre, compitiendo con los mejores. Bueno, pues, chiqueros, ¡vuelta! Los terrenos, y ahí se rompe, ahí se llega la marca, ¡bien!
no es que fuese más fuerte, bueno, sí fue, pero no tanto, aguantó mucho allí. Eusebio, sacristán, Eusebio, el de la seca, como decimos, pero no es futbolista. Tres veces campeón de España, consecutivas además. Ahí sale un pelín suelto. Y ahí está usted. Vamos a ver qué hace. Ahí dice que le vale. A ver, usted. A ver, ¿no? Sí, señor. Turno para José Manuel Medina Zorrillo. Thank you.
se tuvo que levantar porque no lo veía claro. Y es normal, ya sabemos que él tiene que venir mejor, más, con más fluidez, más alegre, más alegre. Moviendo a este invasor, que han vestido bien. Eusebio se presta luce. Palmas pide, palmas pide. José Manuel Medina Zorrillo. Brindando a todos ustedes. ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡David Ramírez del Peque! ¡El de San Pelayo! A esta altura cambia cogiendo sitio delante de este invasor. ¡Palmas pide! ¡Pero arriba! ¡Bien, Antonio! ¡Bien, pasó por arriba! ¡El de San Pedro de Valencia! ¡En ese salto, al tirabuzón! ¡Muy bien, Arturo! Y esto, seguro que Juan lo cierra, ahora sí, David Ramírez del Peque. Intentando otra vez de rodillas. Y vamos a ver si va.
lo mide muchísimo. Y cuidado que lo he dejado ahí arriba, ¿eh? Bueno, pues chicos, ahí quedó, ¿vale? Ahí quedó.